Héctor Rodríguez, candidato a la gobernación del Estado Miranda por el Partido Socialista Unido de Venezuela, cuestionó que los representantes de la oposición en los encuentros exploratorios por el diálogo no hayan asistido este miércoles a la cita pautada en República Dominicana. A su juicio, no quieren desmarcarse de agendas violentas. Diana Vázquez nos amplía esta información. Rodríguez sostuvo que los hechos irregulares registrados este lunes en Chacao forman parte de lo que consideró las contradicciones de la oposición que no apuestan a la paz y a la democracia. Son presos de sus propios grupos violentos, de sus propios grupos terroristas, en los cuales la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, más allá de nuestras diferencias políticas, no queremos volver. Cualquier problema que tengamos los venezolanos los queremos resolver en paz, lo queremos resolver por la vía democrática, los queremos resolver a través del diálogo y del trabajo. Durante una asamblea con trabajadores de la Corporación Venezolana de Plástico, Planta Yare, Rodríguez dijo que de resultar victorioso en los comicios regionales, se compromete con acabar la reventa de alimentos. Yo como gobernador pondría la logística para comprarle directo a los productores, llevarlo a las 3.000 comunidades de Miranda y la comunidad organizada me ayuda a montar el mercado comunitario los sábados de la mañana. El candidato a la gobernación por el Estado Miranda, Héctor Rodríguez, aseguró que de ser electo el próximo 15 de octubre trabajará con el empresariado público y privado para posicionar esta entidad como una potencia productiva no petrolera. Desde los Valles del Tuy, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión.